Bale, Pues así berriro, egun onde denoi, urtero bezala gaur, bi mila eta masazpi, bi mila eta mezortzi, neguko bidezaintza plana aurkestuko dugu. Badakizue, aste honetan, lan horiek hasi ditugula, izan ere, opakoa, azazeta eta herrera mendateetan, elurra eta izotza izan dira. Aurten, biberrikuntza azpimarratu nahi ditu. Bata da, sei kamioi berri dauzkagula, beste sei zahar ordezkatzeko, bestea, errepideen zaintzeko gune berritik kudeatuko dugula neguko bedezaintza plana. Buenos días, os hemos convocado hoy a esta rueda de prensa para presentar el Plan de Vialidad Invernal 2017-2018, que enumera, estructura y ordena los medios técnicos humanos para intentar garantizar durante los próximos meses la movilidad de la ciudadanía en episodios de hielo y nieve en los más de 1.500 kilómetros de la red foral de carreteras. Me acompaña en esta comparecencia la directora de Infraestructuras Viales y Movilidad y responsable, además del Plan Operativo de Vialidad Invernal, María Gutiérrez. El plan de vialidad invernal se aprobará el próximo, en el próximo Consejo de Gobierno Foral el próximo martes, dará comienzo un día después porque engloba desde el miércoles 15 de noviembre y concluirá el próximo 15 de abril de 2018. No obstante, y si se producen heladas o nevadas fuera de este periodo, la institución foral actúa siempre para garantizar el tráfico rodado. Sin ir más lejos, así ha acontecido esta misma semana, cuando varios equipos de vialidad invernal han tenido que trabajar entre el martes y el jueves para realizar tareas preventivas y limpiar la carretera de nieve ante las heladas y nevadas débiles registradas en los puestos de montaña más elevados del territorio histórico. El plan de vialidad invernal, este plan de vialidad invernal que va a incluir los años 2017-2018, presenta dos novedades principales. La primera es la renovación de la flota de vehículos con la incorporación de seis camiones quitanieves nuevos, con cuchilla y depósito para esparcir sal, tracción integral en todos sus ejes y los últimos avances tecnológicos. Estos seis camiones sustituyen a otros tantos vehículos de más antigüedad que venían realizando estas mismas funciones. Como os decía, la segunda novedad es el nuevo centro de control de carreteras. Este edificio de reciente construcción, ubicado en el parque móvil de la Diputación Foral de Álava, será el centro neurálgico del plan. Allí se recibirá la información sobre el estado de la red viaria a través de las estaciones meteorológicas, imágenes en tiempo real y personal de campo. Y se definirán los dispositivos más adecuados para mantener limpia de nieve y hielo nuestra carretera, nuestra red foral. El Plan de Vialidad Invernal 17-18 mantiene las características que hacen del mismo una referencia, y lo queremos remarcar. Ofrece un servicio 24 horas al día en episodio de nieve y o hielo. La Diputación de Álava dispone de medios propios para su ejecución y además la Diputación mantiene convenios con las cuadrillas del territorio para asegurar la atención de las carreteras locales y vecinales. Quiero aprovechar en estos momentos... La ocasión de agradecer el trabajo que hacemos con las cuadrillas y con su personal. En esta tarea, que es un compromiso del Gobierno Foral, se remarca que a través de este departamento, del Departamento de Infraestructuras Vieras y Movilidad, trabajamos por el equilibrio y la cohesión territorial de Álava. Como decía, el Plan de Vialidad Invernal tiene el objetivo de garantizar la movilidad y la actividad de la ciudadanía y empresas en episodios de nieve y hielo, que los estudiantes puedan acudir a su centro de escolar. Que los trabajadores puedan desplazarse a sus empresas y que éstas puedan seguir adelante con su producción y prestación de servicios. ¿Cómo conseguimos esto? ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, contamos con unos excedentes profesionales que acumulan una dilatada experiencia para tomar las decisiones más adecuadas en cada momento. El equipo humano adscrito al plan está formado por más de 230 profesionales entre responsables, coordinadores, conductores y acompañantes y mecánicos. Asimismo, Disponemos de medios materiales con un total de 36, 36 camiones quitanieves, la mayoría con tolva para distribuir sal y o salmuera sobre el asfalto, 65 tractores dotados con cuchilla quitanieves, 3 todoterrenos dotados de cuchilla y otros vehículos de apoyo. La sal y la salmuera son las materias primas utilizadas para prevenir la formación de hielo en la carretera y acelerar su fusión. Y necesitamos de almacenes y silos para su acopio y distribución durante las fases de activación del plan. Nuestra capacidad de almacenaje asciende a 2.640 toneladas de sal y 410.000 litros de salmuera. La mayor parte en dependencias ubicadas en Vitoria-Gasteiz y Agurain. Pero hay además ocho silos repartidos por todo el territorio para facilitar el trabajo. Araya, Altuve, Eguileta, Leza, Murga y Espejo. La activación del plan de vialidad invernal depende de las predicciones de la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmed, y se concreta en dos tipos de intervención: periodo preventivo, cuando hay previsión de heladas en cualquier cota o nevadas por debajo de los 1.000 metros y superiores a 700 metros, y el periodo de emergencia, cuando hay previsión de nieve por debajo de 700 metros, con independencia del espesor estimado. Los recursos humanos y materiales se despliegan a partir de estas predicciones, la información de campo de los profesionales y aquella que proporcionan las 10 estaciones meteorológicas de la Diputación Foral de Álava. Estas estaciones no solo nos facilitan los datos habituales como temperatura del aire, fuerza y dirección del viento y precipitación, sino otros adicionales muy útiles como son la temperatura del asfalto o el espesor del hielo y de la nieve. Como veis, ponemos en marcha medios técnicos, medios humanos predicciones meteorológicas, porque además el plan de vialidad invernal se complementa con el establecimiento de una serie de prioridades en episodio de nieves generalizados, en los que resulta imposible actuar al mismo tiempo en toda la red. En las carreteras de prioridad 1 se procura garantizar la circulación las 24 horas del día. En las vías de prioridad 2 se procura garantizar el tráfico entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, siempre que esté atendida la prioridad número 1. Y en los tramos de prioridad 3 se trabaja con el mismo objetivo siempre que esté atendida la prioridad 2. La prioridad 1 se refiere a las vías de comunicación más principales del territorio y estas carreteras suman un total de 291 kilómetros. Las carreteras de prioridad 2 suman 120 kilómetros y principalmente incluyen los puertos de Opaco y Herrera. Y en lo que se refiere a la prioridad 3 es la que hace referencia a carreteras comarcales y vecinales, estamos hablando de una red de casi 1.100 kilómetros. Del trabajo en estas últimas se encarga fundamentalmente las cuadrillas a través de los convenios suscritos con la Diputación Foral de Álava. Como podéis eh, observar y como estoy contando en estos momentos en la comparecencia, es un plan que, tiene, que está experimentado y que viene funcionando con resultados satisfactorios años tras años, gracias a que, como decía, Contamos con grandes profesionales, medios adecuados y una dilatada experiencia. Evidentemente, siempre se puede mejorar y actualizar medios. Y así como decía, esta campaña contamos con un nuevo centro de control de carreteras y seis máquinas quitanieves nuevas. Voy finalizando. La ciudadanía alavesa debe saber que estamos preparados para las primeras nieves y heladas fuertes y deben saber también que mantener las carreteras abiertas al tráfico en condiciones adversas requiere de un esfuerzo económico y humano importante. La inversión de la Diputación Foral de Álava cada temporada oscila entre 1,2 y 1,5 millones de euros en función de si la temporada invernal es más o menos dura. Un ejemplo, la pasada temporada fue suave en lo meteorológico. Y solo hubo cuatro días con previsión de nieve por debajo de los 700 metros. Sin embargo, y pese a ello, hubo que utilizar casi 2.800 toneladas de fundentes y las horas de trabajo acumuladas por parte de los caminos y los equipos de las cuadrillas sumaron más de 3.750 horas. Vamos a utilizar, este es nuestro compromiso, todos los medios humanos y materiales de que disponemos para que las carreteras alavesas sean lo más seguras posibles en episodios de nieve y hielo. Pero necesitamos, como siempre, la colaboración y la complicidad de los conductores en forma de prudencia y sentido común. Los ciudadanos y ciudadanas pueden informarse antes de emprender viaje sobre el estado de las carreteras y puertos de montaña de Álava en la página web www.araba.eus, en el teléfono del Centro de Control de Carreteras de Álava 945 21 72 72 y los paneles que están repartidos a lo largo de la red viaria. Asimismo, y en caso de tiempo adverso, es mejor no salir a la carretera si no es estrictamente necesario, y en caso de hacerlo, llevar cadenas o neumáticos de invierno, depósito de combustible lleno, prendas de abrigo, teléfono móvil y circular con la máxima precaución. Mantener la distancia de seguridad es muy importante, no realizar maniobras bruscas y utilizar en autopistas y autovías el carril lento. Yo creo que esto es lo que queríamos compartir con vosotros y aprovechar también que no solamente está en la mesa la directora del departamento y responsable del plan, sino que también nos acompaña el responsable técnico, Paco Yarena, que también está con nosotros. Con lo cual, a vuestra disposición, si queréis que os contentemos alguna pregunta o os interesa que ampliemos algún tipo de información. Es que ricasco. Muchas gracias.